chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal. Os traigo un vídeo de esos que yo creo que os va a gustar mucho. Estuve el otro día recopilando e intentando sacar ideas y yo creo que he encontrado el vídeo perfecto. Lo habéis visto en el título, fails, pero esta vez no van a ser leches o leñazos, no van a ser caídas, no va a ser nada del estilo, van a ser fails de Photoshop. Gente que en algún momento de su vida se le apagan las neuronas y deciden editar las fotos de una manera peculiar. Hacen escabechinas en las fotos y nosotros vamos a verlas porque de verdad no tienen desperdicio. Solo recordar una cosita, que tengo redes sociales, seguidme en las redes y vamos a empezar con el vídeo. Aquí hay un error, ¿vale? Hay un error un pelín grande porque debe ser la casa de Casper. Esta es la casa de Casper y os voy a decir el porqué. Porque aquí el único que tiene piernas es el perro. El único que tiene patitas es el perro. Porque los... ¿Dónde están las piernas? Señores, son la familia Monster. Son fantasmas. Mira, 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 mira. No tienen piernas. Esto ya es tenebroso, no lo siguiente. O sea, esto a mí me da mal rollo, me da miedo. Y esta niña no la querría ni si fuera mi hija. O sea, me daría mucho miedo. Me daría terror, pavor. Yo la vendo. O sea, a mí me toca esta niña y yo te digo que salgo corriendo. Y me voy a otro continente. O sea, si es de Europa, me voy a Asia. Me da igual. Esta niña me da miedo. Mirad esto. O sea, se le ve la cara como mira hacia atrás, pero en el espejo está mirando hacia ella. O sea, da miedo, da miedo. Aquí, bueno, no sé qué han hecho, la verdad. Sí, por fin una ducha que funciona con mi cuello roto. Aquí el tema es que parece ser que la ducha está demasiado bajita para la foto. Y es que no sé qué está haciendo la señora, pero duchándose, desde luego que no. Así que no sé qué estará haciendo, lo dejo en vuestra imaginación, pero duchándose seguro que no. Y los chicos que han hecho el anuncio o la foto o lo que quiera que sea esto, decidieron ponerle de la ducha a 2 centímetros de la cara. Este... Ojito con este señor, porque el paquete lo tiene en el trasero. Yo no digo nada y te lo digo todo, pero este creo que es listo. Creo que es listo, creo que tiene las cosas al revés por algún motivo. No voy a decir yo qué es lo que está cuidando, ¿vale? Y por dónde ataca. Pero bueno, está muy bien esto de cuidar a tus hijos de la bañera, ¿vale? Porque está súper bien. Pero coño, no le des un brazo. ¿Qué eres? El de la familia Adams, cosa, eres cosa, vas con la mano solo por ahí. No tiene cuerpo, la mano está sin cuerpo. Por favor, señores, ponedme cuerpo al brazo. Quiero saber quién es su madre. Aquí hay un problema, aquí hay un gran problema. Y una de dos, os ha cargado al caballo y se lleva la cabeza, o el caballo tiene un cuerpito muy chiquitín, cosa que dudo. Pero la niña es una asesina, o sea, le ha asesinado y se lo lleva para casa. Dice, yo esto de regalo, de premio para mi papá, se me lo llevo para mi padre. Y ya está, y luego lo cuelgan en casa y listo. No sería la primera vez que ve algo del estilo. Si no supiese inglés, aquí leería miembro estirado. O sea, es que, por favor, mirad esto. Señora, tiene un problema. Tienes que ir al médico y que el médico te vaya mirando lo que tienes, porque no es normal. Tenemos un claro ejemplo de que se les ha ido la pinza completamente, porque la señora se ha girado el cuerpo entero. O sea, tiene un pie para adelante y el otro para atrás. Eso no lo sé hacer ni yo, que soy una persona súper elástica. Por favor, te quites un pie para adelante y otro para atrás. Chicos, no hagáis estas cosas, porque esto está mal. Se ve feo y no es creíble. No es creíble. Y luego perdéis toda credibilidad. Van a estar todo el rato mirando ahí cada fallo que hagas. Niño, este es Arnold Schwarzenegger. No eres tú. Y se ve, se nota. Está mejor hecho que este. Porque el de al lado... La verdad que muy bien no está. Además, que es que las piernitas no tienen nada que ver con el cuerpo y la cabeza. Qué guito. Por favor, no hagáis estas cosas. Está mal. Además, una chica te ve. ¿En qué momento piensas que eso es bonito de ver? Una chica te ve así. Una chica te ve así y corre. Aquí tenemos a un chico que no tiene 6, ¿vale? No es el six pack del que tanto habla todo el mundo. Tiene 10, pero los que tenéis 6 no tenéis ni puta idea. Por favor. Es que le habrá subido... No.
Lo peor es que lo habrá subido a algún lado. Este niño lo ha subido a algún sitio. Y ahora hay gente que se lo habrá creído, que es lo peor. Pero niño, pareces un minion. Es un minion de color carne. Vamos a ir con el Photoshop este. Que es un tanto extraño. Un tanto extraño. Y es que no sabemos lo que... No sabemos lo que le cuelga a esta señora de aquí. Algo le cuelga. No sabemos el qué, pero creo que se les ha olvidado quitarlo. Si es que se les ha olvidado. Si no, me parece muy bien. Pero no sé para qué es este anuncio. Vamos a ir con la típica chica con poderes. Sientes poderes como para mover las puertas, deformarlas a su antojo. Mira el pedazo de brazo que le sale de aquí y la mano de Shrek que tiene también. Que con eso te pega una hostia y te revienta con la mano que se le ha quedado al adelgazar el estómago. Por favor, no hagáis estas cosas. Luego tenemos aquí a nuestro querido Joaquín. Ha dicho, pues yo también quiero ser niño. Me da envidia el niño de antes. Me da envidia a este niño. Pues quiero ser un niño también. Jesulín ha decidido que sus brazos parezcan camellos, dromedarios. Aquí tenemos también a otra de las personas que ahora su casa está siendo tragada por el espacio-tiempo. Está siendo succionada por el espacio-tiempo. Hay un agujero negro en tu casa y se la está llevando. Tenemos aquí otro caso misterioso de estos en los que las puertas pues, se deforman de repente. Chica, está muy bien que te quieras poner pecho, pero al menos no te dejes sin mano y tampoco dejes que tu puerta quede deformadísima. Aquí tenemos a la típica americana que se llama Mandy o Cindy o algo de eso. Se te ha olvidado hincharte la otra teta. Se te ha olvidado. Te has hinchado una, bien, queda hasta creíble, pero la otra... Ahí quedó la otra teta. Se la ha llevado al espacio-tiempo de la otra casa. Aquí tenemos otra Mandy, otra Cindy. Esta tiene poderes. Mueve los materiales, los deforma. Y en este caso, pues se ha dejado las maderitas estas, el apoyabrazos este, raro, se lo ha dejado como hacia abajo. Mandy, no hagas esto más, por favor, se te nota demasiado. Vosotros veis esta imagen y ya, fuera bromas. Ya no digo lo de que se lo traga el espacio-tiempo o que hay un agujero negro en su casa. Que puede ser. Porque para llevar esos pelos... algún problema tienes que tener en casa. Ahora, estoy flipando porque llega al techo. O sea, ¿dónde vives? En la casa de David el gnomo. Llega al techo la señora. ¿Cuánto mides? ¿8 metros? Y bueno, ya ni hablar del Photoshop absurdo que se ha puesto. A mí me recuerda a los bichitos esos que parecían saltamontes de los Men in Black. Os pondré una imagen por aquí, seguramente. O por aquí. Me recuerdan a los bichos del Men in Black. Aquí tenemos otro Photoshop de estos de anuncio, parece ser. Yo a mí, si me dices que es un dedo, me lo puedo creer. Pero tengo que mirar dos veces para creérmelo. Yo de primeras pensaría que no voy a decir nada, pero de verdad. Aquí tenemos a Randy, tiene cara de Randy, de llamarse Randy. Bien, pues ha decidido que él quiere tener dromedarios en los brazos. Dromedarios, camellos, me da lo mismo, pero quiere tener animales en los brazos. Y ha optado pues por agrandar su cuerpo de tal forma que pues que crean montañas, crean montículos y el pectoral. Mírate la espalda, porque de verdad creo que tienes un problema en la espalda. Creo que dentro de poco te vamos a ver en la catedral de Notre Dame tocando las campanas. No voy a añadir nada más porque yo creo que no hace falta. Yo aquí a primera vista dije, ¿qué es lo que ha pasado? No me he enterado. Pero luego he mirado por segunda vez y he visto que aquí mi amiga Yo está muy bien esto de que las chicas japonesas se cambien la cara completamente para parecer más bonitas, más guapas, se agrandan los ojos, se estrechan la nariz, la boca les queda perfecto. Está muy bien. Pero ya que te photoshopeas, ya que te editas la cara, edita también, por favor, el reflejo. Ya que te editas tú, edita también el reflejo. De verdad, por favor, no hagáis esto nunca más. Nunca más, odio. Lo que más se suele ver es las puertas deformadas, puertas, paredes, de todo deformado. No lo hagáis, porque se ve muy feo. Y luego aparte, vas a perder toda credibilidad en cada foto que subas. Por otro lado, queda gracioso. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo la reacción
a esta gente tan extraña que quiere aparentar. No sé si quiere aparentar o si quiere hacer la coña, pero nos hemos divertido, por lo menos yo por lo menos me he divertido, me he reído mucho. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo entero y nos vemos en el siguiente vídeo o en el directo ahora mismo. ¡Adiós!